días vamos a hablar algo muy bonito, como pasa nuestra querida reina de Quito, Cristina Elizalde. Pues de pasar un poco diferente. Es que más, además de pasar con su familia, por supuesto no dejará al lado el trabajo social. Considera que esa fecha significa la entrega a quien más lo necesita. Así que vamos a ver cuál es su mensaje navideño que desearía recibir en esta Navidad. Cristina Elizalde, actual reina de Quito, esta Navidad la pasará junto a sus seres más queridos, sus padres y sus hermanos que vienen del extranjero. Yo siempre celebro en familia, entonces se reúne mi familia y mis hermanos generalmente vienen del extranjero y celebramos juntos con la familia. Hacemos la cena, el pavo y a pesar de que mis papás son divorciados, siempre nos juntamos todos. El mejor regalo para Tessy, como la llaman sus amigos, ha sido el nacimiento de sus sobrinas. Creo que el regalo más preciado no ha sido lo material, sino sobre todo el amor de mi familia. El amor que recibo de mis sobrinas, o sea, cuando ellas nacieron, yo siento que eso fue un regalo muy importante para mí. ¿Y qué le gustaría que le regalen este año a la guapa soberana de la capital? Me gustaría que este año unas de mis hermanas no van a poder venir y creo que sería el mejor regalo, que ellas vinieran. Risueña y amable, Tessy nos da su mensaje navideño. Quiero decirles a todos que disfruten estas Navidades en paz, con familia, con mucho amor y siempre agradeciendo a Dios por este año que hemos tenido y por los que se vienen. Para Prensa Rosa, Lisbeth Mejía.